Seguimos hablando de música, pero ahora de un gran, gran representante del pop y del rock, sobre todo de los 90. Arrancamos el noticiero de hoy hablando de Bowie. Bueno, ahora de Billy Idol, quien volvió a la Argentina. Estuvo el domingo presentándose en el show de Green Day como telonero en el estadio de Vélez. Anoche estuvo en el Luna Park y antes del Luna Park, este gran músico estuvo hablando en una conferencia de prensa con los periodistas. Screaming in isolation, walking through desolation alley. I fell in love with rock and roll. Dice que desde que se enamoró del rock and roll en el 66 sabía que iba a ser su vida. De ahí salen la mayoría de la inspiración para sus letras, también como sus sentimientos, el ambiente político, sus amigos. Es importante encontrar ese tipo de temáticas que sean importantes para sí mismos y que para poder serle fiel a lo que uno siente. Soy muy afortunado, no seré quizás el mejor técnicamente, pero siempre me he mantenido mi propio estilo, a pesar de que hay quizás muchos cantantes que suenan como otras personas, yo siempre soné como mí mismo. Y está muy contento con los efectos que puede tener la música, que son múltiples, pueden ser el enojo y también puede ser el amor, y es una cosa hermosa, y él le encantan las distintas formas de comunicarse. Dice que recuerda que es un público fantástico y sobre todo las mujeres argentinas son hermosas. Most beautiful girls. I don't forget that. No puedo olvidarse de eso. Muy agradecido, dice que es fantástico y que no sabía cuánto iba a durar cuando comenzó, que pensó que si duraba 6 meses estaba bien porque lo hacía por amor y por eso sí. Y aparentemente la gente también lo acompaña. Thank you, Argentina, for making my life so fucking great. Thank you.